Hello, good evening everyone. How are you? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, buenas noches, ¿verdad? ¿Cómo les fue el día de hoy? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Hi, teacher. Hello, how are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? All was fine. It was fine. That was awesome. Si estuvo bien, eso está bien, ¿verdad? Me alegra mucho que estén bien todos ustedes. Y vamos a comenzar esta noche con los que ya están acá, en honor a los que han entrado temprano, ¿verdad? Y los demás que se nos van a ir uniendo. En el caso, solamente quiero hacer mención de estas personas. Tengo acá a Daniel Armando Hernández, a Julio Nelson Castro Calderón y a Reina Esther Melara Coto, que me informan que no han enviado el papelito, ¿verdad? Me refiero al papelito con lo que es el papel, lo que les mandaron por PDF que ustedes necesitaban mandarles a ellos, ¿verdad? De manera escaneada para que ya pudieran hacer la confirmación, ¿verdad? De lo que es el manual. Entonces, que ustedes sí recibieron un manual descargable. Entonces, esas tres personas que mencioné, agradecería mucho que por favor lo puedan mandar a la mayor brevedad posible, o si tienen algún inconveniente, ¿verdad? Que de igual manera hagan el favor de hacerles saber a la persona o por medio del chat, ¿verdad? Que se les envió, que verdad qué es lo que sucedió o que por qué razón no lo han podido enviar, para que ellos estén sabedores también, ¿verdad? Necesitan la información. Adicionalmente a eso, felicitar a los que ya terminaron la plataforma virtual, ¿verdad? He visto que algunos ya terminaron las cinco sesiones y eso está muy bien. Y a los que, ¿verdad?, no han avanzado mucho, les hago la atenta invitación de que por favor avancen, porque es realmente importante, imperativo que ustedes avancen lo más que puedan sin que se les vaya, en este caso, ¿verdad?, a acumular, ¿verdad?, lo que comúnmente nosotros llamamos acumulación de trabajo, ¿verdad?, para que no se le acumulen las sesiones. Yo sé que ustedes trabajan, ¿verdad? Algunos trabajan, estudian, algunos están en casa, algunos pues el trabajo de la casa tampoco es fácil, hacen un millón de cosas a la vez, pero tómese un tiempo prudencial para avanzar en su plataforma, ¿verdad? Vea que eso es importante. No sé si antes de que continuemos a la sesión de hoy, hay alguna duda, pregunta, inquietud. No, teacher. Bueno, si no hay ninguna, let's get started then. Si no hay ninguna, vamos a comenzar. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, pero antes de que vean mi pantalla, déjenme colocarme en la que nos toca a nosotros. Vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Dale un segundo. Linda mi pantalla. Vamos a ver. ¿Pueden ver la presentación? Ustedes me indican. Yes. Yes. Awesome. So if you're able to see it, that's good. Yes. Si la pueden ver, eso es bueno. For some reason, this thing is doing things that I don't know why. Yes. Por alguna razón esta computadora está haciendo cosas que no sé ni por qué, ¿verdad? So let's see. In the session number 4, we are going to be studying, right? Something that says, I'm not wearing boots, right? In the session number 4, we are going to be studying as well, present continuous, if I'm not mistaken, and as well some of the vocabulary for clothing, right? For clothing accessories. I'm going to mute everyone, the ones that who would like to participate, mute yourself, right, whenever it will be necessary, because I cannot be increasing my voice, I'm not still really good, right? So let's see. There we go.
Here, this is what we are going to be studying today up to Thursday, right? The after Thursday, the next coming week, we got to end in the sessions, right? Vamos a estudiar esto hasta el día jueves. Después del jueves, ¿verdad? Empezamos sesión 5 hasta terminar lo que es la sesión con el examen final. Let's see this one, right? The number 4, I'm not wearing boots, right? And here we have some clothes, right? Clothes that we use to work, clothes that we use for leisure and some other activities. I would like to know, this is the same image that you have on your material. Esta es la misma imagen que ustedes tienen en su material. And I would like to know if you have any question about the vocabulary here in this image before that we get on the pronunciation of the words. No sé si tienen alguna pregunta acerca del vocabulario en la imagen antes de que nos vayamos a lo que es el vocabulario, la pronunciación del vocabulario dentro de ella. Los zapatos altos, ¿cómo se pronuncia? It's high heels. High heels. High heels. High heels. You're welcome. High heels. High heels. Yes. The high heels. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario antes de que nos veamos a cada palabra? No, teacher. No, ¿seguros? Okay. So here we have some clothes for work, right? We got the shirt. This is shirt. Shirt. Tie. 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 The belt. 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 Jacket. 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 Pants. 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 And both of them, they make a suit. 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 Shoes. 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 Coat. 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 Raincoat. 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 Dress. 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 High heels. High heels. High heels. Skirt. 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 Scarf. 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 The blouse. The blouse. 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 Okay. Questions so far. Preguntas acerca de este de acá. Preguntas. ¿Preguntas? El coat no es lo mismo que el raincoat. No, el coat es como una especie de abrigo. El raincoat es el abrigo para, es impermeable, ¿verdad? Porque es para la lluvia. Entonces este raincoat es impermeable, es de una tela bastante diferente a la del coat. El coat es para invierno o cuando ya se está acabando el invierno, ¿verdad? Pero invierno de nieve, no de lluvia. Entonces estos raincoats son tanto masculinos como femeninos. Entonces puedo utilizarlo. Lo único que cambia un poco en moda es la dirección de los botones, ¿verdad? Hacia dónde van, dependiendo de los trajes. Entonces los raincoats son tanto masculinos como femeninos, pero son en específico para la lluvia. En este caso son impermeables, ¿verdad? Los coats son más como abrigos. Y son calientitos. En este caso son para el invierno, pero invierno de nieve. ¿Verdad? Son como los que usan encima. Unos que como que son gabanes. No sé si ustedes los han visto en algunas tiendas. Bueno, nosotros decimos gabanes, ¿verdad? Pero son extremadamente largos que llegan hasta la pantorrilla. Entonces son de esos. No sé si está un poco clara la diferencia de qué es cada uno. Sí, teacher. Gracias. You're welcome. Any other questions so far? Go ahead. Miss, en el caso de la señorita, el traje se llama, sí se dice igual, suit. Suit. El traje de ella. Sí. Usted puede decir women's suit and men's suit. Ahí depende, ¿verdad? Porque si usted se fija,
there are some suits that as well for us, for girls, there will be pants as well. Hay algunos trajes que también para nosotros, para las chicas, son de pantalón, ¿verdad? Entonces, si usted quiere hacer una diferencia, puede decir women's suit para decir que es un traje de mujer, ¿verdad? Un traje sastre que nosotros le llamamos. Yes. It could be a suit. You're welcome. Any other questions so far? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No? Okay, if there are no questions, let's go to the next image, in the one that is in the right hand, which is cloth for leisure, right? This is the cloth that we regularly use, not a cloth that we use for work. This is, will be something different. So we have this one that is the hot. No es igual a la palabra de calor, ¿verdad? La palabra de calor es hot. Y esta es hat. Then we have gloves. Then we have our name, right? Boots. This one, it's going to be pajamas. This one's the ones that we have here. There are swimsuits, right? Then we have jeans, sweater, t-shirt, cap, shorts, socks, sneakers. Any questions so far about this? El swimsuit viene siendo como trajes de baño, tanto para hombre como para mujer. Yes, they call it swimsuits, right? The shorts for the men, and just there, the one that looks like a bikini, that a whole swimsuit, son tanto para hombre, para mujer, para denotar la ropa de baño. Prácticamente ahí usted está diciendo ropa de baño, ¿verdad? No está especificando qué es lo que lleva, si es la ropa de baño de una chica o la ropa de baño de un chico, ¿verdad? Por lo general nosotros denominamos en este caso shorts para los chicos y el bikini, ¿verdad? Que bueno, nosotros decimos bikini, but this is a whole swimsuit. En este caso es una calzoneta que es un whole swimsuit para la chica, ¿verdad? O para la chica si usted quiere hacer la diferencia. Pero nada más swimsuit es para ambos, ¿verdad? Tanto chica como chico, la ropa, los trajes de baño solamente. Okay. Any questions so far? ¿Preguntas? No? No? No. Is everything clear? Teacher. Tell me. Me cortó. ¿Ah? ¿Quién le colgó? Hola. Sí, yo le escucho. Dígame. Es que se me corta. Ok. La pregunta ahí, acompañándolo de Raúl, yo veo que dice los trajes de baño, dice swimsuits. Uh-huh. ¿Cómo sería? Swimsuits. Vaya, pero en este caso, lo han puesto swimsuits. Así porque están los dos trajes de baño y está en plural, pero en realidad sería solamente singular, swimsuits. Sí, lo que pasa ahí es que la palabra completa es ropa de baño, ¿verdad? O trajes de baño. Entonces, cuando nosotros decimos trajes de baño, el detalle es que no sabemos si es chica o chico, una y la otra. Que en el caso de los shorts, como yo les comentaba, shorts, pantalones,
cualquier cosa que venga en pares, en el caso de lo que es el bikini o el traje de baño completo de las señoritas, ¿verdad? Este también trae dos aberturas para dos piernas. Entonces, el detalle es de que se toma como plural, a pesar de que nosotros decimos que es una sola pieza de baño. Entonces, todo aquello que venga para dos cosas siempre va a ser plural. En el caso de los zapatos, ¿verdad? Nosotros decimos, voy a ir a ver un par de zapatos, dice un par. Pero en Estados Unidos, it's a pair of shoes. Y los shoes van también en plural, ¿verdad? Porque son dos zapatos, porque son dos los que le van a vender, entonces es lo mismo. El más fácil de comprender creo que sería, me voy a ir a comprar un pantalón, decimos nosotros, porque un pantalón o un jeans, pero en realidad me voy a deberíamos de decir, si fuera gramaticalmente hablando, me voy a ir a comprar un par de pantalones, porque vienen las dos piernas. Entonces, por esa razón, en el caso de los swimsuits, como tenemos un short y un traje de baño de señorita, sabemos que hay dos. Pero como el short también es plural por el hecho de tener dos piernas o por el hecho de tener las aberturas para las dos piernas, siempre van a ser en plurales esos. Y cada vez que estén acompañados, toda la vida los va a ver en plurales, aunque usted esté viendo una sola cosa, por esa misma razón. Ok. Ya sabes. Ok. Sí, así pasa gramaticalmente hablando, ¿verdad? Desde ya ahí hay una cosa que nosotros no lo decimos bien al español y por eso al inglés lo sentimos un poquito raro, ¿verdad? Pero ya es cosa cultural de nosotros también. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, inquietud que tengan con respecto al vocabulario o algo más. Teacher. Teacher. Con referente a los zapatos sneakers, ¿nos referimos a un cierto tipo de zapato en específico o cómo? Sí, en este caso los sneakers son directamente tenis, nada más, ¿verdad? Son los tenis, lo que nosotros conocemos como tenis o zapato deportivo. Entonces, aquel zapato informal que, a pesar de que hay algunos tenis que no son los runners, porque sabemos que hay cierta clase de tenis, ¿verdad? Para el ejercicio que va a hacer. Y hay sneakers que son para jugar básquetbol, hay otros que son para, en este caso, para correr, que la gente los ocupa para correr y que tienen su propio nombre. Entonces, todo aquel zapato informal que sea como zapato deportivo se le denomina sneaker. Si usted quiere ir a traer unos zapatos como los del señor, ¿verdad? El traje de acá serían formal shoes, podría referirse a ellos, unos formal shoes o solamente shoes. El sneaker es más como un zapato deportivo informal, ¿verdad? Pero es lo que, si se traduce al español, sería tenis, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos tenis. No sé si es su pregunta. You're welcome. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No más preguntas acerca de esta parte? No, teacher. ¿No? ¿Seguros? No, teacher. All right. So if you're sure, that's awesome. Si están seguros, estamos muy bien. So let's see as well, as a part of us, we are going to have here something about the colors, right? I know that probably you might know the colors of everyone because you have studied before. Or probably you've been studying with your kids at home or with any sibling that you might have, right? But we are going to study them. I'm going to pronounce for you the colors. And if you have any question, let me know as well, right? So here we have, this one is going to be red, pink, orange, yellow, light green, dark green, light blue.
light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Dark blue. Purple. 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 All right. Those are the colors, or the basic colors, the ones that we know, right? Here we have some other ones, the ones that you might be asking for. This one is white, 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 dark gray, dark gray, brown, 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 light gray. Light gray, beige, 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 light gray, dark brown, dark brown, dark brown, gray, 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 light brown, light brown, light brown, light brown, light brown, black, 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 black. So these ones are the ones that we have. Any questions so far about the colors? ¿Preguntas acerca de los colores? Questions about the colors? Questions about the colors? No, teacher. No? You're sure? Okay. So we are going to have a practice at the moment. Everyone has the microphone open, or everyone has the ability to open their microphones. Todos pueden utilizar su micrófono, o hay alguien que tenga algún problema con el micrófono en este momento. No? Okay. No, no hay problema. No hay problema. No problem. Okay. Not a problem. All right. So if there are no problem and everyone is able to go ahead and use the microphone, this is what we are going to do. We are 26. I'm going to place you in groups of two, right? That is going to be a pair. And we are going to ask this question, the question that is in the V, right? Letter B, that says ask about favorite colors. So the question is the question that we already know, right? What are your favorite colors? It says, what are your favorite colors? Entonces usted le va a preguntar a su compañero o compañera cuáles son sus colores favoritos, ¿verdad? What are your favorite colors? What are your favorite colors, right? My favorite colors are, you can say any color that you would like to, right? As well, we are going to do the letter C. In the letter C, it's asking us that we can describe the clothes that we have in the exercise number one. In the exercise number one is this one, right? Where we have the clothes and as well the girl and the guy here. So you are going to tell, for example, the skirt is green. La falda es verde. The boots are light blue. Light blue. The jeans are blue. Right? The sweater is purple. The hat, I see it pink, right? Yo lo veo rosa, ¿verdad? El gorrito de la persona. So the hat is pink, the cap is orange, and so on, right? You are going to be describing along with your partner, right? Con su pareja en este caso. So is it clear? Would you like to have the pictures, or everyone has material? ¿Quieren tener su, quieren una fotografía, o todos tienen el material a la mano para que lo puedan utilizar? Ustedes me dicen. This ¿sí? picture, please. Picture. Ya le tomamos foto. All right. ¿Alguien le tomó foto o quieren que le tome la foto? Ok, ya se las tomo entonces. Antes de salir del grupo se las voy a tomar. Veamos, acá tengo esto. Regáleme un segundo. Que el problema de tener grupos en WhatsApp es que a veces uno se equivoca y alguien me dice si no le ha pasado que se ha equivocado y ha mandado a un grupo que no tenía que mandarlo y era de otro. That's happened to you?
Have you ever faced that situation? I have a partner that he sent a message that say, yes, my love, I'll be there in 5 minutes. Tengo un compañero que envió un mensaje que decía, sí, amor, le decía. Ahí voy a estar en 5 minutos, le decía, todos así como. All right, 5 minutes. Yeah, it was funny because he erased the message, right? He deleted it for everyone else in the group. And after that, he just erased it, but someone saw it and they repasted it on, and they are asking, who are you waiting for, right? And was kind of crazy. Lo borró, ¿verdad? Pero alguien lo había visto y lo volvió a pegar y le estaban preguntando quién estaba esperando, y I was like, that's not fair, right? So let's see. I'm going to place you in the groups. Ready? Did you get the picture? ¿Listos? ¿Sí obtuvieron la picture? Yes. Yes. Awesome. So if you have it, that's really good. So let's see. We are 27 up to the moment, but we are not going to have someone here. Let's see. Okay, so I'm going to create the rooms at the moment. Please, once you receive the invitation, get in. I'll be with you in a couple of seconds, and I'm going to give you 7 minutes to practice. Les voy a dar 7 minutos para que practiquen y hablen, ¿verdad? Acerca de los colores y la ropa. Let's see. Okay. Let me open up the rooms. Okay. 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 Please, the other ones that hasn't joined to the groups, join to the groups if you're so kind. Okay. Eli, ¿tiene algún problema con el micrófono o no se puede agregar al grupo? Usted me comenta. ¿Dicen? Sí, dígame. ¿Dicen, me escucha? Sí, la escucho ahorita. Es que fíjense que este mensaje. Ok, le está dando problemas el micrófono, pero no puedo escuchando. Y me vuelvo a introducir, ¿verdad? Okay. Y así estoy ahorita y a veces no escucho lo que. Ok, no se preocupe, está bien, así está bien. Están hablando. No se preocupe, Eli. No se preocupe, si no se puede hacer join, no hay ningún problema. Vamos a intentar. Muy bien. Gabriel, usted está en el room número 3. Sí, dígame. Yo tengo problemas porque no escucho nada.
No escucho nada. Está en el room número 3 con Milagro. No sé si le lograba escuchar o no le escuchaba. O no se pudo agregar al... Ok. Ok, solo entonces los tengo a ustedes ahí, no hay ningún problema. Okay. So, entonces solamente tengo a Maribel, a Eli y a Rina con un poquito de problemitas, entonces vamos a ver a los demás. Ya vamos a terminar este tiempo. Well, your turn. What color are the boots that the woman are wearing? The woman is... The boots of the woman. The boots. The color of the boots is blue, right? Or sky blue. Blue, it's okay. You can say blue or sky blue or light blue, right? Either or, the color that you see in there, right? I just see them light blue, right? But if you see it blue, not a problem. Okay. Great teacher. My turn. Yes, continue what, practice, right? What color? Hi. El pañuelo, el que tiene en el cuello, scarf, como scarf. Algo así dijo, scarf. 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 It's green. Scarf. 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 Mm-hmm. Scarf. ¿Y la corbata, teacher? Tie. 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 Hi. Yes. Yes. Any other question about the pronunciation on there? On the vocabulary? La falda es skirt. 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 Yes. Y la... Lo que usa en el cuello. Scarf. 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 Es como pañueleta. Bell es cincho. ¿A qué se refiere con bell? Sí. Literalmente sería cincho, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos cincho, pero en su traducción tal cual sería cinturón. Cinturón. Bell. Cinturón, sí. Belt. 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 Incluso, diga. Ajá, perdón. ¿Y los zapatos estos de tacón alto? ¿Cómo es el? Heels. Eso serían high heels, correcto. Gracias, Raúl. High heels, yes. High heels, correcto. High heels, yes. Los guantes, gloves. 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 Yes, gloves. Any other questions so far? No, teacher. No. All right. No, so then continue practice. Continúen practicando. You're welcome.
Gabriel Osat me dice si puede entrar a un breakout room, la asigno. No sé si está teniendo problemas. Teacher, dígame. Se me había caído la señal. Se le había caído la señal. La incorporo a un grupo, no hay problema. La incorporo a un grupo, no. Si usted me dice. Sí, está bien. Sí, está bien. Con Milagro estaba. Con Milagro. Déjeme ver. Y habremos dejado solita Milagro. Yo creo porque ya habíamos empezado. Y no estaban con nadie más, no lo recuerda. Mira que no mira Milagro por aquí. No recuerdo. Yo solo con Milagro escuchaba. Ok, déjeme ver a Milagro por acá. Ando buscando a Milagro y no la miro. ¿Será que también se habrá salido? Es que ella es la que estaba hablando primeramente cuando de repente ya no escuché nada y se me cayó a mí la señal. Se le paró el video prácticamente. Sí. Y yo creo que Milagro también se le cayó la... Porque solo se veía su imagen congelada nada más. Un movimiento ni nada, se me cayó a mí del todo. Miren, no miro a Milagro, la voy a asignar con Nady y Raúl para que practique. Bueno, ahí va. Okay. Bueno. Okay. Veamos. Repetí, hice nivel 1 y bueno, ahí repetí dos veces nivel 1, entonces porque no estaba segura, pero eso fue hace años, entonces so we are about close to rooms. Well, it's 26 seconds, right? And some of you are having issues with the connectivity, right? I think it's because of the wind that we are experiencing during this day. Estamos ya casi cerrando los grupos. Faltan un par de segunditos. Algunos tuvieron problemas de conexión. Creo que es por los vientos, ¿verdad? Que han estado azotando este día, así que vamos a verificar. Did you were able to practice? ¿Sí pudieron practicar? Just yes. That's good if you're able to practice. Let's see, before that we go on, I'm going to share my screen once again. Les voy a compartir mi pantalla una vez más. Let's see, what about the suit? What color is it? ¿Qué hay acerca de este traje? ¿Qué color es? It's light blue. It's light blue, right? What about the girl's suit? It's green. It's green, right? It will be light green or dark green? Dark green. Dark green, right? What about the raincoat? What color is it? It's beige. It's beige. Yes. What about the dress? What color is it? Orange. Orange, right?
It's orange. Yes, and it has something like a kind of, I don't know what is it, right? But it looks like a multicolor with orange and red as well, right? What about the sweater? What color is it? Purple. True. What about the t-shirt? What color is it? Light green. It's light green, right? Sorry, I need to turn off my camera. What about the sneakers? What color are they? Red and white. They're red and white, right? And what color is it? The pajamas. What color are the pajamas? Red, white, and light blue, right? ¿Cómo se pudiera decir este que es de rayas para no decir exactamente los colores o algo así, no sé? Oh, those ones are stripes. Stripes. Yes. Rayitas, right? Yes, those ones. ¿Para cuadriculado? Oof, para cuadriculado, I will have to go ahead and search it, right? Because that one, to be honest with you, I don't know. I will say multicolor, right? Yo diría de multicolores, ¿verdad? But let's see for the cuadriculado itself. So once I search in, any other question? En lo que se los busco, ¿alguna pregunta más? Por ejemplo, este la de blouse of the woman y with flowers. That one stamp. Or that it will be a floral print. Floral print. Okay. All right. So let me see. I see. So I will answer you in a couple of seconds, Angel. Just 1 second. I'll answer you in a couple of seconds. Bear with me. Okay. That one, it will be a floral print, because for the one that it looks like a leopard, right? Or like a lion or something like that, it's animal print, right? So that one, it will be floral print. Yes. Let's see for the cuadriculado, right? Because that one, I don't know, right? A square, small triangular, cross arm graphic. I'll own you on that one, because give me just 1 second. How do you write rayada? Rayado. Let me go ahead and just put it here. The cuadriculado, I'll go ahead and investigate it for you, right? El cuadriculado se lo voy a investigar tal cual porque ese me aparece en otra situación, pero me aparece en lo que es en cuestión de matemáticas, ¿verdad? It's not that I'm looking for. Vaya. Rayado, let's see. Stripes, and the one that we have, that is the floral print and animal print. El estampado floral, and this one, it's going to be the there we go. Here we have. Is it okay? Is it okay in the way? Are you able to see it? ¿Sí lo pueden ver? Yes, awesome. So these ones are the rayas, right? The stripes, the floral print,
lo que nosotros le llamamos el estampado de floral, ¿verdad? O de flores, el animal print, el estampado animal, ¿verdad? De leopards, that one that looks like a giraffe or so on, right? You already know. Or the one that looks like a snake, right? En el cuadriculado, I'm going to own you. Go ahead. Alguien me dijo, sí, dígame, Claudia. Estuve viendo y hay una traducción que es a cuadros, que dice placard, algo así. Spell it. Spell it for us. Se lo voy a deletrear. Please, yes, spell it. Yes. C-H-E. In English. C. P-H-C. E. C-H-E-C. Like this? No, right? Okay, start all over again. Comience nuevamente, por favor. C. C. H. H. E. E. C. C. K. E. R. R. E. E. D. D. Checker. Habría que verificarlo a qué se refiere si estamos hablando. Usted lo puso a cuadros, ¿verdad? Sí. A cuadros, okay. A cuadros. A cuadros, all right. We will have to verify. Thank you very much. Anna, tell me. Es que quería saber la estructura para seguir como la pregunta de what is the color of the... Y que seguirá después para decir qué está usando, de la camisa que está usando tal mujer o tal hombre. What is the color of... De ahí después de eso, la estructura que seguiría para preguntarlo. Okay. So basically this, right, we have just the sentence, but not the question, right? If you want to know, just let me move. If you want to know what color is it, you can just simple ask like this, right? Si quieres saber qué color sería, ya voy a verificar esta palabra, Claudia, gracias. Let's see, it will be, what color is the raincoat, right? Sería qué color es el abrigo para la lluvia en este caso. Miren que aquí tengo. What color. What no color. Sí, sí, pero mi pregunta es para especificar, o sea, qué color es el abrigo que está usando la mujer. ¿O qué color es el...? No sé, después, ¿cómo usar el verbo ese, el ING? ¿Cómo se usa dentro del...? El wearing, el llevar puesto. Ajá. O sea, ajá, ¿cómo se usarían? ¿No? It will be like this. What color is the raincoat that she is wearing? ¿Qué color es el abrigo de la lluvia que ella lleva puesto, verdad? That she is wearing. Que ella lleva puesto. That it will be the question, right? O podría ser, what color is the raincoat that woman is wearing? Yes, it depends. That the woman. That the woman, go ahead. El she es el que se tiene que adaptar, ¿verdad? Sí, este en este caso sería el she dependiendo de lo que usted esté hablando. Yo digo de ella, go ahead. Y el verbo, en ING es el que va a ir de último. Sí, pero en este caso nosotros lo que tenemos acá, si usted se fija, solamente es la oración, ella lleva puesto, ¿verdad? Ella lleva puesto. Pero en realidad nuestra pregunta es esta.
Esa es la pregunta. Aquí solamente tenemos el that que estamos señalando qué persona es, ¿verdad? Si usted quisiera decir el woman, ¿verdad? Este, that woman is wearing, entonces ya sabemos que es la mujer que está allá, ¿verdad? Por decirlo así, la señora que está allá. Entonces, este solamente es como la oración para identificar de qué persona estamos hablando. Pero su pregunta en realidad es esta, ¿verdad? Entonces, si, si usted quiere hablar de lo que ella lleva puesto, sí, va a ser wearing. Whenever you are using something that is cloth, you are going to be using wearing, right? Cuando ustedes estén ocupando algo que sea, en este caso, ropa, zapatos, etcétera, usted va a utilizar wearing. En el caso del makeup, we use makeup, right? Este, se van a encontrar con un poquito el verbo use y el verbo wearing. Eso se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿verdad? El verbo usar y el verbo llevar puesto. Porque nosotros decimos yo uso jeans, ¿verdad? No llevo puesto jeans. Entonces es un poquito de confusión que tenemos ahí nosotros también, ¿verdad? Que se nos hace confusión ya al pasarlo al inglés. But I'm going to explain you later on. And yes, just to denote who we are talking about of, you can use this structure. Solo para denotar de quién usted está hablando, puede utilizar esta estructura, ¿verdad? Si usted así lo desea. Ok, gracias. Bueno, ya sabes. Ya sabe. ¿Alguien más preguntas? ¿Questions? Este, una pregunta. Vaya, dígame. Para estampado es print. Entonces, ya sea que sea otro tipo de estampado, siempre usaríamos al final el print. El print, yes. Ah, ok. El print. Cualquier otro estampado, ¿verdad? Cualquier otro estampado sería print. Yes. Okay, thanks. You are welcome. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? It's impossible camouflage. Camouflage. Oh, but that one it will be just with the army, right? What they are using, right? Just the camouflage. But that one, it will be something different because it's they, the ones that camouflage themselves with their suits, right? En este caso del camuflaje, sería algo de la army, porque ellos son los que se hacen el camuflaje, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que ver también con la cuestión de lo que es el camuflaje, ¿verdad? A cómo se traduciría esa cuestión del traje de ellos, que es el camuflajeado, que le llaman ellos, ¿verdad? Habría que ver cómo se traduce exactamente esa palabra del camuflaje aplicado a la ropa, ¿verdad? Sí, dígame, Laura. Laura, sí, Laura es. Sí, dígame, Laura, me iba a decir algo. Creo que Laura no me iba a decir. Claudia me dijo algo acerca del chakras. Este es el textil, ¿verdad? Sí se puede utilizar que era a cuadros, ¿verdad? A cuadros. Se puede utilizar esto que es lo que nosotros comúnmente le llamamos cuadriculado o a cuadros. Sí se utiliza esta palabra, ¿verdad? Que sería ya para lo textil o la fabric, ¿verdad? Fabric es como tela, right? Fabric. Fabric, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. ¿Seguros? All right. Alguien me preguntaba por la palabra print, ¿verdad? La palabra print también es la palabra impresión. Entonces, si usted hace una impresión en la máquina, en la impresora, ¿verdad? También lo puede utilizar para decir eso. Print, ¿verdad? Print. Print. Question so far, les debo el camuflaje, ¿verdad? El camuflaje, vamos a ver. All right. Question so far about that. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. ¿Alguna duda?
comentario. Sí, diga. Teacher. Diga, diga, diga. Checkered significa camuflaje. No, eso es a cuadros. Eso es a cuadros. A cuadros es lo que es, comúnmente eso significa. Nosotros, sí. O lo que nosotros comúnmente llamamos cuadriculado, ¿verdad? Lo que se llama comúnmente cuadriculado, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Cuadriculado. ¿Alguien más? What time is it? Oh, God, it's time almost to go, right? It's time almost to go. Casi ya nos vamos. Let's see. This is what I have. I'm searching for the camuflaje, right? This is what I have is the conversation. It's a disaster, it says, but we are not going to be able to practice it. No vamos a poder practicarla el día de hoy because we are about to go and I'm going to try to go ahead and leave you at the time that it will be, right? Okay. Mm-hmm. Okay. Vaya, el camuflaje, solamente antes de que se vayan, ¿verdad? Les estoy buscando lo del camuflaje. En este caso, solamente para hacerlo como ropa sería camouflage, right? Camouflage, or you can simple just say camo, right? Camo, and that it will be the way that the cloth is saying, right? That the cloth is saying. Okay, let's see. Camo or camouflage, right? Camo or camouflage. Para la ropa que es la camuflajeada, ¿verdad? La que le llaman la del army o la del soldado, para que no se fueran sin eso. Les voy a pasar lista a este momento. En el caso alguien me decía que una computadora, el... lo que es el teclado trae, sí, una cosa que dice impresión de pantalla, ¿verdad? Es lo mismo, le toma una fotografía a su pantalla y usted la puede copiar y pegar, ¿verdad? En otro documento o en su unidad, ¿verdad? En lo que usted así desee. Entonces, esto es la impresión. Usted la puede tomar como una impresión, que es la impresión de la pantalla, como una fotografía o una, lo que nosotros le llamamos screenshot, ¿verdad? O la captura de pantalla, que puede ser el print también, o una impresión normal en papel, ¿verdad? Sí, dígame, Laura. I'm going to stop sharing at the moment. Sí, dígame. Laura, question? No question? Creo que no, que se le levantó la mano nada más a Laura. No, teacher. All right, so if there are no questions, let me go ahead and take the attendance, right? Veamos la asistencia. Así como que rapidito, ¿verdad? Corriendo. Vamos a ver, tengo Alba Patricia Guardado. Tengo por acá. Present. Thank you. Alicia Guadalupe Hernández. Present. Thank you. Ana Laura, aquí la tengo. Brandon Eduardo, por ahí lo vi. Present. Thank you. Brian, are you here? Yes, sí lo vi, sí lo vi. Carlos Augusto. Present. Thank you. Thank you very much. Carolina Esmeralda. Creo que no sé aquí hoy. Claudia Marisela. Present. Thank you. Daniel Armando. Daisy Carolina. Present. Thank you. Edgardo, ¿está por aquí? Eli, yo sé que está acá, pero con problemas de micrófono. Gabriel Stephanie. ¿Sí lo tengo por aquí? Thank you. Gerardo Alberto. Gerardo, no. Gloria Maribel. Glorita, ¿está por acá? O al menos hit me on the chat if you are not able to. No, okay. Johanna, I know that you are here. Jose Atilio. Present, teacher. Thank you, I heard you. John. I know that you're here, Johanna. Okay. thank you. Who else? Jose Atilio. Por aquí lo vi, pero no lo, no lo miro. Jose Atilio está por acá.
Cetilio. No, quizás se le cayó la conexión, pero no lo veo. Angel, I know that you are here. Juan Pablo, I know that you are here. Karen Stephanie Sosa, are you here? Present. Thank you. Karen Stephanie Sosa, Luisito, por acá lo tengo, ¿verdad? Julio Nelson, no, ¿verdad? Present. María Gabriela. Present. Thank you. María del Carmen. Matías. Present, teacher. I am here. Thank you. Milagro Elizabeth. ¿Está por aquí? I am here, teacher. Thank you, Milagro. Neidy, yo sé que está acá. Raúl también. Teacher. Rina, ¿está por aquí? Yo la vi al principio. Adiós. No lo sé. Gracias. María del Carmen, aquí la tengo. Muchas gracias. Rina también la vi, pero no la veo por acá. Y a Ivette ya la vi por acá. Gracias, Rina, por contestar en el chat. Muchas gracias. Quiero ver quién más me contestó. Sí, Juan Pablo, yo sé que está aquí. María del Carmen. Gerardo. Gracias, Gerardo. Ya lo tengo acá. Muy amable. José Atilio, sí, recuerdo que está teniendo problemas de micrófono, muchas gracias. Gabriel Alvarado, veamos. Oh my gosh, no los encuentro. Miren, mis niños, que no los encuentro, pero aquí lo voy a poner por acá. Gracias. Yo por eso sí, mete las manos, es un... Thank you. Okay, let's see. I think that is all. Muy bien. Pienso que ya estamos todos, ¿verdad? Acá los que teníamos que estar. Habemos 27 presentes. Cualquier cosa revisamos después. Reviso yo después para no haberme equivocado. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario antes de que nos retiremos. No question. No question. Okay. Do me the favor. Do me the favor and practice the conversation for tomorrow. Háganme el favor, practiquen la conversación para mañana, si pueden. And have a wonderful night, right? Take care. We'll see us tomorrow. Nos vamos a ver mañana. Good night. Bye-bye. Take care. See you tomorrow, hopefully. Bye-bye.